Yo no sé por qué me siento hoy tan diferente, porque no quiero nada con la gente. ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora despierta la mujer que en mí dormía. Y poco a poco se muere la niña y empieza la aventura de la vida. ¡Na, na!
Pues me encuentro aquí, como pueden ver, en Tequisquiapan, este lugar padrísimo que está en el estado de Querétaro y que se encuentra justamente a escasas 2 horas de la Ciudad de México, rumbo a Querétaro. Quiero decirles que, bueno, nos encontramos aquí porque pasamos a desayunar. Es un lugar que vale mucho la pena visitar para caminar, comer, comprar cositas de artesanías, visitar la iglesia, que es muy, muy bonita. Ahorita se las voy a enseñar. Pero además, bueno, porque finalmente es un punto intermedio entre la Ciudad de México y Peña de Bernal, lugar al que nos vamos a dirigir en este momento. ¿Por qué? Porque, bueno, Peña de Bernal, quiero decirles que es un pueblito muy bonito, también muy pintoresco, pero además cuenta en su haber con un monolito impresionante, un monolito de 350 metros de altura. Imagínense nada más lo que es eso. Ya lo van a ver, de verdad que es un lugar maravilloso que te provoca muchas cosas desde que llegas. Para empezar, te impresiona ver el tamaño tan impresionante de este monolito de 350 metros de altura. Dicen que pesa alrededor de 4,000 millones de toneladas, imagínense nada más. Pero no solo eso, también pues es un lugar lleno de misticismo, de energías, de cosas como muy interesantes que te provocan, incluso que te cures de muchas cosas, según dicen. Vamos a investigar a ver si es cierto, pero además les da una longevidad muy grande a todos sus habitantes. De hecho, dicen que es el lugar en donde puedes durar hasta 100 años de vida, imagínense nada más. También cuentan que hay una pila de agua donde, bueno, esa agua que tomas es bendita, que tiene ciertas cosas que te curan y que te hacen, bueno, sentirte mucho mejor, y que incluso han llegado a curar cáncer, sida y demás. Vamos a ver si es cierto, ya les estaremos contando, pero sí quiero que me acompañen a descubrir este lugar tan precioso y tan impresionante que se llama Peña de Bernal. Vamos a ir para allá, les vamos a contar más, vamos a subir a la peña y, bueno, veremos qué nos depara este viajecito, que seguramente se va a poner muy, muy bien. Esto es Mochileando, mi nombre es Jorge Carvajal y de verdad que la vamos a pasar muy, 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 muy bien. Muchas gracias y los dejo con imágenes de Tequisquiapan en el estado de Querétaro. Pues después de casi 3 horas de camino, por fin llegamos a Ezequiel Montes, este municipio del estado de Querétaro, en donde justamente se encuentra lo que ya les había comentado, la Peña de Bernal, que de verdad es un lugar impresionante. Es un lugar muy místico, tiene muchas historias que ya les iremos contando. Imagínense que entre las muchas cosas que se dicen es que en esta peña, que ustedes van a ver en un momentito, bueno, pues en esta peña se aparecen constantemente ovnis, que dicen que hay una cueva por ahí escondida, que hay un cuarzo de colores adentro de esa peña enorme, 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 y que justamente eso es lo que provoca que en este lugar, en Peña de Bernal y en Ezequiel Montes, bueno, pues se genere tan buena vibra, tan buenos resultados, tan buenas cosas que benefician y ayudan a la salud y a la buena vida de todos los habitantes y de toda la gente que decide venir a Peña de Bernal. Así que, bueno, para empezar este viaje y esta aventura, bueno, pues quiero dejarlos con la imagen impresionante que tenemos de Peña de Bernal. Les anticipo que es un día nublado, un día de bastante neblina, ya ustedes lo van a ver. Le va a faltar un pedacito a la peña que ya se los mostraremos el día de mañana o posteriormente, pero para empezar, lo que van a ver, de verdad que les va a gustar y es realmente impresionante. Esto es Peña de Bernal en el estado de Querétaro. Muchísimas gracias y así comenzamos nuestro viaje. Pues ya estamos aquí en Peña de Bernal, como se los comenté, y lo que pueden ver atrás de mí, pues no es ninguna construcción abandonada, no es ninguna calle cualquiera, no es ninguna propiedad ahí que espante ni que haya fantasmas y demás, para nada. Es el hostal medieval,
y es el lugar donde yo me voy a quedar. Pero no es un hostal cualquiera, ¿eh? Miren nada más qué cosa más bonita. Les voy a mostrar un poquito de sus torres, así como muy, muy de castillito, muy bonito. Pero no es un hostal. Conocemos normalmente estos hostales donde, bueno, la gente llega, paga muy poquito dinero, duermen varios en una sola habitación, conoces gente y la verdad es que te la pasas muy bien en un hostal, pero en el hostal medieval de Peña de Bernal, pues la verdad es que es una categoría más alta. Cuesta aproximadamente 2.500 la habitación, 2.500 pesos que pasan a ser 125, $130 aproximadamente. Y bueno, pueden disfrutar de este lugar que de verdad es espléndido. Quiero decirles que nos vamos a dirigir a la entrada del hotel o del hostal, y les voy a ir presentando paso a paso todas las instalaciones del hotel para que bonito que está y para que se les antoje venir aquí. Vean qué cosa más bonita y vean atrás de mí lo que se encuentra justo aquí en la entrada del hostal medieval, pues la Peña de Bernal, obviamente. Así que bueno, voy a voltear la cámara para irles mostrando paso a paso todo lo que tiene este hotel. Y si oyen cohetes, oyen gritos, oyen escándalo, bueno, pues aquí hay siempre fiesta y la fiesta que obviamente te da la bienvenida al hostal medieval, ¿sale? Y les voy a presumir mi habitación, ¿sale? Vamos al hostal medieval. Pues como se los estoy diciendo, ya estamos justamente aquí en la entrada del hostal medieval. Miren, ahí está la Peña de Bernal que nos da la bienvenida. Está increíblemente hermosa. Esta es parte del estacionamiento. Es una parte, la otra parte la tienen en la parte de atrás. Pero bueno, para el lado izquierdo vamos a conocer, miren, medieval. Este lugar que vamos a ver que parecería como una cárcel, una pequeña cárcel que tiene esta puertita que está todavía cerrada. Les comento que normalmente en días comunes, digamos así, pues es ¿cómo le llaman esto? Como un barcito, aquí lo convierten en barcito. Pueda pasar la noche rico, miren a gusto, aquí los está cuidando el soldadito y toda la cosa. Aquí toda esta área que pueden ver, aquí es donde convierten en un ratito más, ya en un bar para que la gente esté muy a gusto. Esta es la torre, miren, una de las tantas torres que tiene este hotel. Miren, acá está la otra. Pero lo interesante de esto es que justamente en estas torres, miren, en esta entrada, que tiene unas escaleritas, fíjense a ver si alcanzamos a ver algo para allá adentro. Se ve, pues nada más se ve ahí como una mesita, ¿verdad? Bueno, pues les voy a contar lo que pasa. Resulta que si usted tiene a su pareja, tiene a su esposa, su esposo, su amante, su novio, su comprometido, lo que quiera, o quiere venir a pedir la mano, o quiere nomás venir a pasar una noche de pasión, bueno, pues contrata aquí el servicio. Miren, ahí está más clarito. Contratan el servicio que cuesta aproximadamente 2.500 pesos mexicanos, que son $130 más o menos. Y entonces le van a hacer una cena en tres tiempos para la pareja, ¿no? Entonces le ponen, fíjense, qué padre es esto. Le ponen la cena de tres tiempos. Todo eso se lo van a iluminar. En lo que usted está viendo en el fondo se lo van a iluminar con velitas, pues muy coquetas, muy románticas. Le van a armar un caminito aquí de pétalos, de flores. Va a tener música, así de violines, muy a gusto, muy rico. Y lo mejor de todo es que va a tener 3 horas para cenar, para estar solito con su pareja, para platicar, para pedir la mano, para echar lo que quiera usted ahí adentro. Usted le cierra y miren, y quien se entere, da los gritos que quiera, se la va a pasar bien rico. Por 2.500 pesitos, la verdad es que está bastante bien. Entonces, los recomiendo mucho. Este es el camino hacia las 27 habitaciones que tiene este hotel. Hay habitaciones de todo tipo, desde las que son sencillas, normales, dobles. Hay suites para 4 personas, son las máximas que hay. O hay habitaciones así, pues, para, pues, como continua de hidromasaje y así bien rico. Vean las habitaciones, son tipo cabañita, muy del estilo medieval, obviamente, muy bonitas, muy coquetas.
allá está aquella, ¿cómo se llaman estas? Calandria, ¿no? Calandria se llamaban, o carcachita, sabrá Dios que sea. Pero mira, ahí está para que se tome la selfie, mande la foto, parezca que está en la época del siglo, sabrá Dios cuál. Entonces se lo pasé muy bien. Bueno, por aquí sigue caminando. Tiene que ir con mucho cuidado porque hay muchos escalones. Hay una rampa justamente para gente que viene con discapacidad o silla de ruedas. Bueno, pues está la rampa. Pero miren, aquí tienen un mirador que también está muy bonito. Aquí está a gusto, rico, si le gusta fumar, si quiere venir a platicar, si quiere tener una vista espectacular, pues desde este mirador lo puede tener. Mire, ahí no falta la foto del pueblo. ¿Ya vieron qué bonito? Allá abajo es donde yo estaba, donde empecé el recorrido. Ahí dice, miren, ahí dice Hostal Medieval. Miren qué bonito, qué tranquilo. Aquí nadie los molesta y todo pasa muy bien. Que tienen que tener buena condición, porque si están como yo de fregados, ya valimos gorro, ¿verdad? Miren, acá hay otro mirador, pero este ya es más del estilo medieval. Miren, es la parte de arriba de la torre que les enseñé, donde pueden hacer sus cosas románticas. Es aquí. Y aquí se pueden meter. Miren, suben, suben, suben. Y aquí muy privadito. Miren, ya la nochecita. Dicen que aquí se vienen los novios, muy románticos, en esta banquita. Aquí suben sus piecitos, ahí ponen su copa, brindan, se la pasan rico y ya sabrá Dios en qué termine todo el numerito. Ahora, también cuenta con muchos jardines por todos lados. Miren, ahí está otra torre, ahí está un jardín. Que en la noche iluminado se ve muy bonito, miren, aquí. Bueno, el caso es de que todo esto, que tiene la vista espectacular de la Peña de Bernal, pues es el Hostal Medieval. Aquí vamos por un puentecito bastante coqueto, muy bonito, muy bien cuidado, eso sí, nada de que esté todo destruido. Aquí está, miren, aquí también, por donde quiera hay baños, por si usted anda por cualquier parte del hotel y le anda de repente del baño, pues ya corre y ya se mete al baño, no tiene problema. Ahí sigue la peña. Y todo esto, pues es para que usted camine, ande disfrutando de la naturaleza, ande disfrutando del clima. De todo lo que quiera se la puede pasar muy bien. Ya sea que venga en pareja o venga con amigos o venga como venga. Miren, como aquí hay, nunca falta el que pone su dron. Como ese señor que vemos ahí que está con su dron. Pues muy a gusto volándolo para tomar la Peña de Bernal. Aquí esta área es de spa. Tienen todo tipo de masajes, De hecho es por ahí, por esa escalerita donde le dan relajantes y de esos de con chocolate y de esos antiestrés y todo eso. Y acá, si usted tiene un evento, por ejemplo, y quiere presentar un espectáculo, pues lo puede hacer en este que le llaman el Teatro Prehispánico. Aquí mero es el Teatro Prehispánico. Presenta usted el show para todos sus invitados. Aquí los pueden colocar muy bonito. O simple y sencillamente, ¿saben qué me contaron? Que en esa área también se pueden poner a hacer yoga. Ahí pueden comunicarse a la energía de la Peña de Bernal. Incluso dicen que ahí se pueden llegar a ver avistamientos de ovnis. Precisamente por la cercanía que tiene con la Peña de Bernal y por la energía que emana. Entonces, bueno, eso está muy bonito. Miren, acá hay más habitaciones. Y ahora les voy a enseñar lo que es la capilla. Que es una capilla nada más en realidad para que tú vengas y te metas a rezar, a echar una oración. No es ni para una boda ni para nada de eso. Es esta chiquita, muy bonita, muy coqueta.
Pero bueno, pues te sirve para si te gusta echar una rezadita antes de irte a disfrutar de tu día, pues ahí lo puedes hacer. Y aquí está esta fuente con este puentecito y la Peña de Bernal. Aquí te tomas unas fotos increíbles, ¿eh? De verdad se los digo. Y bueno, ahora vamos para lo que va a ser mi habitación. Mire, ay, creo que no era para acá, ¿no? Este es el restaurante, fíjense. Este es el restaurante que está abierto solamente por las mañanas que ofrecen los desayunos. Después ya está abierto lo que les comentaba del bar, que ahí venden brochetas y todo ese tipo de comida rápida, pero que es muy rica. No es que en este hotel tan grande, la verdad es que sí te pierdes, ¿eh? Porque tiene muchas entraditas, saliditas, escaleritas, rampas y todo, bueno. Pero ya voy para mi habitación. Miren, qué bonito está. De verdad que vale la pena que vengan, que hagan su cochinito, junten un dinerito. Pues aquí en la peña tiene ciertas energías que solamente ahí, se pueden lograr. En ningún otro punto, ¿eh? De México ni del mundo, solo en Peña de Bernal, así que deben de venir. Miren, ahora ahí les va. Eso que ustedes ven ahí es mi habitación. Vamos a conocerla. Espero que no esté toda tirada y todo un mugrero porque me va a dar el ataque. Miren, vamos a ver. Ay, qué bonita, ¿verdad? Miren, cama king size para pasarla rico. Ahora falta ver con quién. Es su cama king size. Aquí me reciben con un vinito muy rico. Café. Crema. Muy a gusto. Miren qué rica se ve la cama. ¿A poco no? Para un brinquito. Ya saben. Miren el baño qué bonito. Y aquí está la tina de hidromasaje. Miren qué a gusto la voy a pasar. Increíble. Pero lo más interesante que tiene esta habitación es el balcón, que es acá, y la vista espectacular, tanto a lo que es el rodeo, que ahí se hacen eventos medievales constantemente, como a la Peña de Bernal. Vean nada más la habitación, vean la vista espectacular. Despertarte, imagínense nada más, despertarte aquí en la cama, ¿eh? Ahí estoy en la cama. Abres los ojos y lo primero que ves es la Peña de Bernal. A todo lo que da, no frieguen. Está de verdad bien, bien padre, bien bonito. Así que bueno, pues simplemente los invito a que vengan a conocer y a disfrutar de este maravilloso hotel, el Hostal Medieval en Peña de Bernal. Vamos a poner todas las redes sociales para que. Pues si ustedes quieren hacer una reservación, pedir informes o demás, bueno, pues ya saben dónde. Así que bueno, les dejo con estas imágenes increíbles de lo que es el Hostal Medieval aquí en Peña de Bernal, en el estado de Querétaro. Y bueno, pues seguimos aquí. Thank you.
Thank you.
Oye, espérate, ¿a dónde vas? Platícame. Pues que vamos a la avioneta esta que nos va a llevar a conocer Vancouver desde el cielo. Anda, miren, pues. Miren, es esa. A ver, vamos a voltear. Avioneta, que es acuática, nos vamos a ir por aquí por el mar y ahí va a agarrar el vuelo. Espero que vuele, porque hace rato hubo una que no se elevó, se regresó. Ya iba bien encarrerada y de repente, ¡pum!, que se frena. Y aquí es donde tenemos que esperar en la Gate 1 para que nos dejen pasar. Ya tengo mi pase de abordar, miren. A ver. Boarding pass. Anda, a ver, voltealo. Del otro lado, ¿qué dice? Sabrá Dios qué diga, pero dice hay cosas. Pero que ya estás. ¿Y a poco vas a subir con todas esas cosas que vienes cargando? Ah, sí, aquí tenemos donde guardar equipaje. ¿Tienes tu guardarropa? Mi guardarropa. Oye, sí. ¿Qué tal te ha parecido Vancouver? Me encanta, está precioso. ¿Puedo? A ver. A ver, dice, boarding pass. Scenic Tour Charter. Ah, ¿ya viste? Ay, sí, no, bueno, ya dijo la maestra que sí pasaste. ¿De panzazo? De panzazo. El primer nivel, dice. Pues de panzazo es el único que puedes pasar. Miren, ya sí, porque, me dieron mis audífonos. Porque aparte de todo, tienes el audífono. Va a haber una explicación en español, dijeron. Yo les dije en el idioma que quieran, dénmelo, pero me lo dieron en español. Bueno, pues lo acepto, mire. Dijeron, para el morenazo de fuego, pónganselo en zapoteco. George, zapoteco. Y, bueno, el zapoteco. Y para la rubia espectacular de sombrero, pónganle hindú. Oigan, ya nos vamos a ver cómo nos va. Ahorita que bajemos, les platicamos. Insert the flap fitting into the metal buckle, snug it around your hips. Ensure the buckle's facing out. To release, lift.